ได้ค่ะใครได้คุยเตอร์มากกว่าอ๋อน่าจะซิสเตอร์ป่ะI'm not going to do that.
In the name of the bishops of Thailand and of the Federation of Asian Bishop Conferences, I welcome you to Thailand. We are honored by your presence among us here in the shrine of Blessed Nicholas Bunkert Kit Bamrung, priests and martyrs. We are gathered with you, Holy Father, to listen as you speak to us of our role as shepherds of the little flock in Asia, the motherland of major traditional religions of the world, and of our role in and for the Church. Next year, in 2020, the Federation of Asian Bishop Conferences will celebrate its 50th anniversary with a General Assembly here in Bangkok. The theme will be FABC 2020, Journeying Together as Peoples of Asia. Our aim is to foster solidarity and co-responsibility for the welfare of the Church and society in Asia. Among the members of the FABC, we hope that this celebration will contribute to the new evangelization by enabling our lives, actions, and words to bear witness to Jesus and to the Gospel. As bishops of Thailand in particular, we wish to dedicate ourselves in a spirit of fraternal dialogue to the service of our Asian brothers and sisters, especially the poor and those who desire to know Christ and seek His truth. We decide also to be artisans for peace and reconciliation in this region, which has known many conflicts, displacement of people, and the scourge of human trafficking. The Church in Thailand wants to show to the world how society can be when the gospel and the spirituality of communion are put into practice. In this way, it will be possible for the disciples of Christ in Thailand to overcome social divisions. Holy Father, on behalf of my brothers bishops, I thank you again for being with us today and for your encouraging words to guide us in our journey together, that we may be living icons of the love of God for His people in Asia. We ask your blessing upon us and upon all of our communities. Thank you, Your Holiness. Agradezco a su eminencia el cardenal Francis Xavier Krinsar Kovitjashanich sus amables palabras de introducción y bienvenida. Estoy feliz de poder estar con ustedes, compartir, aunque sea de manera breve, las alegrías y las esperanzas, sus iniciativas y sus sueños, y también los desafíos que enfrentan como pastores del santo pueblo fiel de Dios. Gracias por vuestra fraternal bienvenida. Nuestro encuentro de hoy tiene lugar en el santuario del Beato Nicolás Bunkert Kit Bamrung, que dedicó su vida
a la evangelización y a la catequesis, formando discípulos del Señor, principalmente aquí en Tailandia, también en parte de Vietnam y a lo largo de la frontera con Laos, y coronó su testimonio de Cristo con el martirio. Pongamos este encuentro bajo su mirada, para que su ejemplo impulse en nosotros un gran celo por la evangelización en todas las iglesias locales de Asia, y podamos ser cada vez más discípulos misioneros del Señor. Así su buena noticia pueda ser derramada como bálsamo y perfume en este bello y gran continente. Sé que está planificado para el 2020 la Asamblea General de la Federación de las Conferencias de los Obispos de Asia en el cincuentenario de su fundación. Una buena ocasión para volver a visitar estos santuarios donde se custodian las raíces misioneras que marcaron estas tierras y dejarse impulsar por el Espíritu Santo desde las huellas del primer amor, lo cual permitirá abrirse con coraje, con parresía, a un futuro que deben gestar, crear, a fin de que tanto la Iglesia como la sociedad en Asia se beneficien de un impulso evangélico compartido y renovado. Enamorados de Cristo, capaces de enamorar y compartir ese mismo amor. Ustedes viven en un medio de un continente multicultural y multirreligioso, de gran belleza, prosperidad, pero probado al mismo tiempo por una pobreza y explotación extendida a varios niveles. Los rápidos avances tecnológicos pueden abrir inmensas posibilidades que faciliten la vida, pero pueden dar lugar a un creciente consumismo y materialismo, especialmente entre los jóvenes. Ustedes cargan sobre sus hombros las preocupaciones de sus pueblos al ver el flagelo de las drogas y el tráfico de personas, la necesidad de atender un gran número de migrantes y refugiados, las malas condiciones de trabajo, la explotación laboral experimentada por muchos, así como la desigualdad económica y social que existe entre ricos y pobres. En medio de estas tensiones está el pastor, luchando, intercediendo con su pueblo y por su pueblo. Por eso creo que la memoria de los primeros misioneros que nos precedieron con coraje, con alegría y con una resistencia única permitirá medir y evaluar nuestro presente y nuestra misión desde una perspectiva mucho más amplia, mucho más transformadora. Esta memoria nos libra, en primer lugar, de creer que los tiempos pasados fueron siempre más favorables o mejores para el anuncio, y nos ayuda a no refugiarnos en pensamientos y discusiones estériles que terminan por centrarnos y encerrarnos en nosotros mismos, paralizando todo tipo de acción. Aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. Y permitamos ser despojados de todo aquello que se nos pegó durante el camino y que vuelve más pesado todo el andar.
Somos conscientes de que hay estructuras y mentalidades eclesiales que pueden llegar a condicionar negativamente un dinamismo evangelizador. Igualmente, las buenas estructuras sirven cuando hay una vida que las anima, las sostiene y las juzga, porque en definitiva, sin vida nueva y espíritu evangélico, sin fidelidad de la Iglesia a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo y puede dificultar a nuestro corazón el importante ministerio de la oración y la intercesión. Esto nos puede ayudar a veces a movernos ante los entusiasmos indiscretos, ¿no?, de metodologías con éxito aparente, pero con poca vida. Mirando el camino misionero en estas tierras, una de las primeras enseñanzas recibidas nace de la confianza en saber que es precisamente el Espíritu Santo el primero en adelantarse y convocar. El Espíritu Santo primerea a la Iglesia, invitándola a alcanzar todos esos puntos nodales donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas. Alcanzar con la palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de nuestras ciudades y culturas. No olvidemos que el Espíritu Santo llega antes que el misionero y permanece con él. El impulso del Espíritu Santo sostuvo y motivó a los apóstoles y a tantos misioneros a no descartar ninguna tierra, pueblo, cultura o situación. No buscaron un terreno con garantías de éxito. Al contrario, su garantía residía en la certeza que ninguna persona y cultura estaba de antemano incapacitada para recibir la semilla de vida, de felicidad y especialmente de la amistad que el Señor le quiere regalar. No esperaron que una cultura fuera afín o sintonizara fácilmente con el Evangelio. Por el contrario, se zambulleron en la realidad, se zambulleron en esas realidades nuevas, convencidos de la belleza de la que eran portadores. Toda vida vale a los ojos del Maestro. Ellos eran audaces, valientes, porque sabían principalmente que el Evangelio es un don para ser derramado en todos y para todos. Derramado a toda la gente, a los doctores de la ley, a pecadores, publicanos, prostitutas, todos los pecadores de ayer como los de hoy. Me gusta señalar que la misión, antes que las actividades para realizar o proyectos para implementar, requiere una mirada y un olfato a cultivar. Requiere una preocupación paternal y maternal, porque la oveja se pierde cuando el pastor la da por perdida, nunca antes. Hace 3 meses me visitó un misionero francés que trabaja desde hace casi 40 años en el norte de Tailandia, entre las tribus. Y vino con un grupo de unas 20, 25 personas. Todos padres y madres de familia, jóvenes, 25 años, no más, a los cuales él había bautizado.
primera generación. Y ahora bautizaba a sus hijos. Uno puede pensar, perdiste la vida con 50 personas, con 100 personas. Esa fue su semilla. Y Dios lo consuela haciéndole bautizar a los hijos de quienes Él bautizó por primera vez. Simplemente esos tribales del norte de Tailandia los vivió como riqueza para evangelizar. No dio por perdida esa oveja, la asumió. Uno de los puntos más hermosos de la evangelización es hacernos cargo de que la misión confiada a la Iglesia no reside solamente en la proclamación del Evangelio, sino también en aprender a creerle al Evangelio. ¿Cuántos hay que proclaman, proclamamos a veces en momentos de tentación el Evangelio y no le creemos al Evangelio? Aprender a creerle al Evangelio, a dejarse tomar y transformar por él, consiste en vivir y encaminar a la luz de la palabra que tenemos que proclamar. Nos va a hacer bien recordar al gran Pablo VI. Cito: evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma, comunidad de creyentes, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones para esperar el mandamiento nuevo del amor. Así, la Iglesia entra en la dinámica discipular de conversión-anuncio. Purificada por su Señor, se transforma en testigo por vocación. Una Iglesia en camino, sin miedo a bajar a la calle y confrontarse con la vida misma de las personas que le fueron confiadas, es capaz de abrirse humildemente al Señor y con el Señor vivir el asombro, el estupor de la aventura misionera, sin esa necesidad consciente o inconsciente de querer aparecer ella en primer lugar, ocupando o pretendiendo, vaya a saber qué lugar de preeminencia. ¿Cuánto debemos aprender de ustedes, que en tantos de vuestros países o regiones son minorías? Y a veces minorías ignoradas, obstaculizadas o perseguidas. Y no por eso se dejan llevar o contaminar por el síndrome de inferioridad o la queja de no sentirse reconocido. Van adelante, anuncian, siembran, rezan, esperan y no pierden la alegría. Hermanos, unidos a Jesús, busquemos lo que Él busca, amemos lo que Él ama y no tengamos miedo de hacer de sus prioridades nuestras prioridades. Ustedes saben muy bien lo que es una Iglesia pequeña en personas y en recursos, pero ardiente y con ganas de ser instrumento vivo del compromiso del Señor con todas las personas de vuestros pueblos y ciudades. Vuestro compromiso por llevar adelante esa fecundidad evangélica anunciando el kerigma con obras y con palabras en los diferentes ámbitos donde los cristianos se encuentran,
es un testimonio contundente. Una iglesia misionera sabe que su mejor palabra es dejarse transformar por la palabra que da vida, haciendo del servicio su nota definitiva. No somos nosotros quienes disponemos de la misión, y menos nuestras estrategias. Es el Espíritu el verdadero protagonista que a nosotros, pecadores perdonados, nos impulsa y nos envía continuamente a compartir este tesoro en vasijas de barro, transformados por el Espíritu para transformar cada rincón donde nos toque estar. El martirio de la entrega cotidiana y tantas veces silenciosa dará los frutos que vuestros pueblos necesitan. Esta realidad nos impulsa a desarrollar una espiritualidad muy particular. El pastor es una persona que, en primer lugar, ama entrañablemente a su pueblo. Ama entrañablemente a su pueblo. Conoce su idiosincrasia. Conoce sus debilidades y su fortaleza. La misión es ciertamente amor por Jesucristo, pero al mismo tiempo es una pasión por su pueblo. Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo ese amor que nos devuelve la dignidad y nos sostiene, y precisamente allí mismo, si no somos ciegos, empezamos a percibir que esa mirada de Jesús se amplía y se dirige llena de cariño y de ardor hacia todo su pueblo. Recordemos que nosotros también somos parte de este pueblo. No somos los patrones, somos parte del pueblo. Fuimos elegidos como servidores, no como dueños o amos. Y esto significa que debemos acompañar a quienes servimos con paciencia, con amabilidad, escuchándolos, respetando su dignidad, ir pulsando y valorando siempre sus iniciativas apostólicas. No perdamos de vista que muchas de vuestras tierras fueron evangelizadas por laicos. No clericalicemos la misión, por favor. Y mucho menos clericalicemos los laicos. Esos laicos tuvieron la posibilidad de hablar el dialecto de su gente, ejercicio simple y directo de inculturación, no teórica ni ideológica, sino fruto del ardor por compartir a Cristo. El santo pueblo fiel de Dios posee la unción del santo que estamos llamados a reconocer, a valorar y a expandir. No perdamos esta gracia de ver a Dios actuando en medio de su pueblo, como lo hizo antes, lo hace ahora y lo seguirá haciendo. Me viene una imagen que no estaba en el programa, pero el pequeño Samuel que se despertaba de noche. Y Dios respetó al viejo sacerdote débil de carácter que dejaba ser, pero no le habló. Le habló a un muchacho, a uno del pueblo. De manera particular, los invito a que tengan siempre abierta la puerta para sus sacerdotes. La puerta y el corazón.
No olvidemos que el prójimo más prójimo del obispo es el sacerdote. Estén cerca de ellos, escúchenlos, busquen acompañarlos en todas las situaciones que ellos enfrentan, especialmente cuando los vean desanimados o apáticos, que es la peor de las tentaciones del demonio, la apatía, el desánimo. Y esto háganlo no como jueces, sino como padres. Asuman esa paternidad. No como gerentes que se sirven de ellos, sino como auténticos hermanos mayores. Creen un clima donde existe la confianza para un diálogo sincero, un diálogo abierto, buscando y pidiendo la gracia de tener la misma paciencia que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Y que es tanta, que es tanta. Queridos hermanos, sé que son múltiples los interrogantes que ustedes tienen que enfrentar en el seno de sus comunidades, tanto a diario como pensando en el porvenir. Nunca perdamos de vista que en ese futuro, tantas veces incierto como cuestionador, es precisamente el Señor mismo que viene con la fuerza de la resurrección, transformando cada llaga, cada herida en fuente de vida. Miremos el mañana con la certeza de que no estamos solos, de que no caminamos solos, de que no vamos solos. Él nos espera ahí, invitándonos a reconocerlo, principalmente a partir del pan. Supliquemos la intercesión del Beato Nicolás y de tantos santos misioneros para que nuestros pueblos sean renovados con esa misma unción. Puesto que están hoy aquí numerosos obispos de Asia, aprovecho la ocasión para extender la bendición y mi cariño a todas vuestras comunidades, y de modo especial a los enfermos y a todos aquellos que están pasando por momentos de dificultad. Que el Señor los bendiga, cuide y los acompañe siempre. Y a ustedes que los lleve de su mano. Que ustedes déjense llevar de la mano del Señor. No busquen otras manos. Y por favor, no se olviden de rezar y hacer rezar por mí, porque todo lo que le dije a ustedes me lo tengo que decir a mí mismo también. Muchas gracias. A rezar el Ángelus, todo. Ángelus. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Ecce ancilla Domini. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Prego, caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde. Que ángel anunciante, Cristi fili tu, encarnaciones coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrecciones gloriam perducamur,
Per Cristo, Domino nostro. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Perché mi attendono nei domini. Perché canti in pace. Amen. Benedica vos, Omnipotente Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Thank you.
Padre, sono venuto dalla gloria del Signore, credo che mio Padre.
bishops, Thank you.